Querido Román y amigo Nan, ta es momento para el devoción de día. Contento que bota de nos compañía. Nos da así una palabra de oración. Amoroso Tata, oh Dios eterno, danke Señor para bendición a nos. Danke Señor para confiar y unan a nos, Señor. Tata que nos realiza con un tarea sagrado y sacrificio para educar nos unan de el camino de verdad y de el camino de vida. Y Señor, que tu día de nuevo nos hace nos hogar en el campo de evangelización, trabajando y educando nos unan para cielo, Señor. Bendición a cada uno de nosotros, bendición a nosotros también grandemente, guardan y protejan. Señor, nos te suplicamos, nos te agradecemos, un poco por donde nos pican en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Nuestra lección fue de matutina titular Lobo recibe poder. Escribí de Ellen White. Ave 8 de mayo. Tema: junto con el mamá nan guiando na yunan chiquito. Pa, e mucha aquí mi hace oración. Y Señor adunami mi petición con mi hace na ji. Pese también mi a dedique na Señor. Tantenku eta na vida eta dedicada na Señor. Y ela adora Señor ayanan. Promesa Samuel capítulo 1, versículo 27 y 28. E mama nan cristian, meste realiza kunan ta trahadonan junto ku Dios, ora ta trata di sinya y disciplina na yunan, na o manera ku ta capacita na yunan pa refleja e carácter di Cristo. Den e obra aki, na lo recibi e cooperación di angel nan celestial. Pero esa aki ta un obra ku tristemente awardu neglisha, y pa emotivo aki, Cristo awardu roba di su herencia, kualanta e miembro nan mas joven di e familia. Sin embargo, ora ku Espíritu Santo ta biba den e creyente, humanidad potra junto ku divinidad. E lesnan ku Cristo aduna nos na e okasyon ku ela recibi e mucha nan, meste laga un impresyon profundo de nos mente nan. E palabra nan di Cristo ta encuraja mayor nan, patrese nan yunan chiquito na Jesus. Nan porta trabajoso, cabezura, y teniendo e meso un pasyon nan ku enter humanidad ta posee. Pero esaki no meste detene of stroba nos di trese nan na Cristo. Ela bendiciona e mucha nan, ku taba ta posee e mesu lucha nan ku e tambe tabatin. Opi biaha nos ta faya den e formasyon di nos yunan. Mayor nan, en vez di sufri agonia di alma pa e salvasyon di na yunan, nan ta permiti na yunan di keda den e kondisyon ku nan ta. Ido di esaki, e mucha nanta crece con un temperamento perverso y un carácter sin amor. Tin mayor nan, dodi nan forma de educar y siya na yunan, ta stimula na yunan den practican egoísta y kuta rebaja e moral. Nano ta acepta e responsabilidad ku Dios aduna nan pa educar y treina yunan pa e gloria di Dios. Y na un momento dado, e comportación de nan yunan ta desgustanan, y pa motivo de nan comportación, e mayoran ta vira infeliz y desmotiva. Y ora nan realiza, kun nan yunan su fallo nan y comportación ta e resultado de nan propio negligencia, e ora e nan ta vira descuraja. Si e mayoran aki lo a realiza na tempo, kun nunca nan no a recibi exoneración fue de la responsabilidad de educar y treinar yunan pa Dios, no lo a cumplir con una tarea de fe, cooperando con Dios, donde así suplicaran de oración ferviente y cumplir con una tarea. Y no lo estaba tan exitoso de entrese na yunan na el Salvador. La gatata nan y mama nan dedican a mes, nan alma, cuerpo y espíritu na Dios, promeco el nacimiento de na yunan. Querido oyente, corda, mañana botín un cita con Dios y con nos, te mañana con Dios que.